Amigos, mucho gusto en saludarlos. Tenemos el privilegio de estar justamente en la última función de un personaje, de un auténtico personaje de la lucha libre, del deporte mexicano, del deporte mundial, que es justamente el Enmascarado de Plata, el Santo, que este domingo, que es fecha memorable, 12 de septiembre de 1982, en la Plaza de Toros, el Toreo de Cuatro Caminos, dice adiós para siempre a los encordados. 43 años de luchador, 40 de enmascarado, 40 de santo, 40 de estar bregando en los rines del mundo y de presentar sobre todo una imagen que ha sido ejemplo para muchos deportistas, para la niñez de México en dos generaciones y que ahora, lleno de nervios, lleno de sentimiento, lleno de recuerdos, está justamente en esta Plaza de Toros, el Toreo de Cuatro Caminos, para ser despedido por ese público que tanto lo ha animado, por ese público que tanto lo ha impulsado, por ese público que tanto lo ha querido. El Enmascarado de Plata, el Santo. Me da mucho gusto saludarlo, profesor. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Y en verdad sí estoy muy nervioso. Recuerdo cuando debuté por primera vez, subí a un cuadrilátero. ¿Y cuándo fue esto? En 1940, bueno, fue como en 1937 más o menos, pero ahorita tengo la misma sensación, las piernas se me doblan, me siento nervioso. Decirle adiós al público después de tantos años, creo que pues justo estar así en las condiciones en que me encuentro ahorita. ¿Recuerda usted con quién luchó la primera ocasión? Cómo no, contra un luchador que le decían el Francisito, que refiere ahora en la actualidad, Eddie Palau. ¿Y en dónde fue? En la Arena Anáhuac, en la Colonia Obrera, junto a un salón de baile Colonia. Esa fue mi primera lucha. Ahorita vuelvo a repetirle, pues te doy las gracias por esta oportunidad que me das de darle las gracias a ese público tan fabuloso que fue conmigo, tan cariñoso, el que me animó siempre con su aplauso a que llegara a donde estoy, a los promotores de lucha libres, a don Salvador Luterot, que me dio la oportunidad de debutar en la Arena México, al señor don Francisco Flores, a todos los promotores de la República, promotores de mundiales, a la prensa especializada, a la televisión, a radio, a todos los que me hicieron favor de hacerme entrevistas, de darme esa publicidad gratuita, que yo los agradezco tanto, porque lo hicieron de verdad, con mucho cariño. A todos ustedes les doy las gracias de verdad. Me voy con la satisfacción de creo que haber cumplido como luchador, creo que di toda mi vida al deporte, en cuerpo y alma me entregué a ella. Me voy contento, me voy triste, sí me voy nada más, pero nada más triste, no me voy amargado, al contrario, tuve muchas satisfacciones y sí, siento que dejo algo arriba de estos cuadriláteros. Ya es mi última lucha esta, diré sí, adiós a ese público que hizo de mí lo que soy. Muchas gracias a todos ustedes. Y quisiera, si me hace favor, de presentar aquí a Salvador Gori Guerrero y al señor Francisco Flores, que es el que me hace favor de... Claro que sí, ahorita vamos a platicar con ellos. Nada más antes, Santo. Nosotros nunca habíamos tenido, digamos, si se puede llamar fortuna, a ver ese hombre recio, ese hombre que ha sido ídolo de tantas generaciones, de tanta gente, de tantos jóvenes, con los ojos llenos de agua, de emoción. Lo estamos viendo, estamos sintiendo el vibrar de su cuerpo a través del abrazo que nos da y sentimos sinceramente la emoción de este día. Pero ¿cómo? Antes que nada quisiéramos saber, ¿cómo nació el Santo? Bueno, el Santo fue un luchador... ¿Cómo nació la idea de ser el Santo? Digo, fue un luchador modesto, fue un luchador que tenía ansias de triunfar, que quería llegar lejos, y la única manera de poder llegar lejos era enmascararse, pero buscarle un hombre que fuera un atractivo, un equipo que también fuera atractivo para el público. Y pues yo estuve pensando el día de mi debut, que había aceptado que yo luchara como el santo, yo mismo me lo puse. Y yo me inspiré en un personaje, en el hombre de la máscara de hierro. Yo dije, ¿por qué no voy a ser el hombre de la máscara de plata? Y así fue, así debuté. Mi mismo equipo, yo mismo me lo diseñé. Y yo creía, en aquella época de mi debut, creí presentarme como un príncipe, un todo plateado, azul, una cosa fabulosa. Desgraciadamente fue lo contrario, porque yo creo que se presentó allá arriba de ese cuadrilátero un monstruo ahí, porque la máscara era sí plateada, pero burda, y era completamente diferente de lo que yo había pensado. Sin embargo, en la primera lucha la armé,
armé una escandalera y de ahí en adelante, pues el promotor se fue fijando en mí, me fue dando oportunidades, las aproveché y hasta la fecha, mi hermano, aquí seguimos hasta decirle una cualquier cosa que empieza tiene que acabar y la vida deportiva del Santo, desgraciadamente para mí termina esta fecha y me voy, no porque me sienta en malas condiciones, no porque me sienta acabado, al contrario, pero sí creo que ha llegado el momento, sí, la adiós a ese público tan hermoso, tan cariñoso que fue conmigo, y me voy antes de que el público me vaya a echar, me voy, y me voy satisfecho, me voy con la satisfacción, vuelvo a repetirles, de haber cumplido, de haber entregado toda mi vida a cambio de todo eso, que son 40 años los que di a darle todo al público, no creo haberlo nunca defraudado, siempre le di lo mejor que pude. Desgraciadamente tengo que decirle adiós a ese público. Y el ciclo, gracias. El ciclo se completa, pero el Santo no empezó siendo ese luchador, con el apoyo del cariño del público, sino que empezó siendo villano, empezó con el odio del público. Bueno, así fue, y armamos escandaleras con mi compañero, la pareja atómica que se le nombró, fue puro escándalo, salíamos apedreados, a botellazos, a monedazos, a todo lo peor. Pero me fui dando cuenta después que, a pesar de ser un luchador rudo, el público me quería, le caía bien al público, y por eso decidí mejor cambiar de bando. Había carisma, había personalidad, y claro, se fue formando esa pareja atómica con ese extraordinario hombre del ring también, Gorri Guerrero. Gorri, por favor, véngase con nosotros, y aquí está nuevamente la pareja atómica, Gorri Guerrero y el Santo. ¿Cómo fue el Santo como compañero? De lo mejor, nos entendimos desde el primer momento. Tuvimos creo que nada más una lucha en contra, ¿verdad, profesor? En una eliminatoria que tuvo que ser, porque estábamos sacando una eliminatoria para sacar este retador al campeonato mundial welter. Y fue una lucha y ahí comprendimos los dos que como luchadores uno al otro no nos íbamos a hacer nada. Más que bien, dos agujas no se pican. Que dos agujas no se pican, pero ahora confieso que él me lastimó. Nunca se lo dije porque no quería que me volviera a lastimar, pero él me lastimó en esa ocasión y de ahí nació la pareja. No nos pudimos hacer nada, pero nos unimos y juntos logramos bastante. En pareja, ¿cuál fue la otra pareja, la contrincante con la que realmente armaron las escandaleras y las grandes funciones en las arenas? Pues mire usted, muy al principio yo recuerdo al verdugo, Cabernario Galindo, Enrique Llanes, el médico asesino, Carlos Tarzán López, que en paz descanse, Rolando Vera, son Bobby Bonales, estaba también Emilio Charles, Dorrell Dixon, muchos luchadores. Bueno, Gorri Guerrero, además de esa maravillosa carrera junto con el Santo en la pareja atómica, es un hombre de promoción, es un hombre que ha hecho mucha lucha en el interior de la República, lo recordamos en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, en otras partes donde ha armado usted grandes funciones y ha hecho también grandes luchadores. Y siempre me ha sacado del apuro el Santo. Que es el arrastrataquilla. El arrastrataquilla, exactamente. Y nomás le echo un eso es, Santo, se me llena la arena. Así es. Un hombre importante que también ha sido Dorrell Dixon, el gigante de ébano, que ha estado en muchas ocasiones con el fabuloso Santo. Él es un hombre. ¿De dónde es originario Dorrell Dixon? De Jamaica, gracias. Pero ya tiene muchos años en México. Oh, sí, muchos, muchos. ¿Y qué le parece y qué le ha parecido el profesor, el Santo, en el ring? Pues yo aprendí mucho de él porque su condición física y su forma de atletismo, todas las cosas que hacía, admiraba yo realmente, y por eso mismo también volví al gimnasio a entrenar duro, porque solamente así puedo realmente ser pareja de él. Además, yo recomiendo que, bueno, yo lo quiero mucho y todos lo queremos mucho, y es una gran felicidad para estar con él en este momento especial. Claro que sí, son las palabras de Dorrell Dixon, el gigante de ébano, y claro, la dinastía del Santo, pues ha sacado frutos. Ahí está su hijo, que también con la máscara de plata, pero con la denominación del Santo II, o el hijo del Santo. ¿Cómo va a ser? Bueno, él nada más lo voy a presentar artísticamente como el hijo del Santo. Está preparado ya para luchar, lo metí a aprender judo, karate, lucha libre, pero espero yo que termine su carrera, la termine dentro de año y medio, primero Dios. Y yo prefiero una carrera que me entregue y después el que haga de su vida lo que él quiera. Si quiere ser luchador profesional, puede hacerlo, tiene mi permiso. Pero por lo pronto va a ser nada más el hijo del Santo artísticamente. Bien, pues vamos a que nos los presenta, profesor. Han querido en muchas ocasiones al Santo ponerle pues trabas en el camino para que dé su personalidad. Pero yo nada más simplemente, Adiel Bolio, mucho gusto. Bueno, buenas tardes, señor. Mucho gusto. No me dijo su nombre.
Pues el hijo del santo, señor. Nada más. Nada más. Tampoco se deja, o sea que tiene muy buena escuela. ¿Y cuáles son los caminos que va a seguir el hijo del santo? Bueno, pues por el momento voy a... Me ha permitido mi papá filmar películas. Ya debuté en el cine. Y pues no me deja luchar todavía. A mí me gustaría mucho, me hubiera gustado mucho. Hasta en no lo deja luchar, profesor? Con él, pero... Pues no quiero que lo vayan a lastimar antes de terminar su carrera. Y prefiero que la termine y después que haga lo que él quiera. Bueno, pero el santo en realidad no termina. El santo termina sobre el ring, pero va a continuar en presentaciones personales y en algún otro tipo de cosas. Bueno, así es, el santo se retira de la lucha libre como luchador profesional. Es la última lucha que tengo arriba de un ring como profesional, pero voy a seguir mi carrera como escapista en películas y en show. Salgo precisamente el día 26 para Nueva York, así es de que voy a tener todavía muchas actuaciones, pero artísticamente nada más. Ya en el ring es la última lucha de mi vida. El adiós, el inesperado, el nunca que llegue uno el adiós, pero así suele ser. Ya ha habido un hombre afortunado, don Francisco Flores. Don Francisco Flores, si es tan amable, queremos ante todo saludarlo, agradecerle las facilidades que nos da para estar presentes justamente en esta última función del santo y felicitarlo por ser un hombre afortunado. Ha logrado usted tener el paso a la historia cuando ha organizado la función última de despedida de este extraordinario personaje que es el Enmascarado de Plata, un hombre que ha sabido promover y llenar la ambición futurista de muchos niños, de muchos jóvenes, a través de novelas escritas, a través de películas, a través de aventuras, a través de presentaciones y desde luego a través de una carrera maravillosa deportiva 100% sobre los rings en todas partes donde la lucha interesa. Lo que usted ha dicho es la verdad más grande, señora. Para mí ha sido un honor el ser elegido por el profesor, como nosotros le llamamos, para organizar las funciones de despedida. Para mí ha sido lo máximo en mi carrera de promotor. Muchas gracias. Gracias a usted, don Francisco. Y desde luego, ¿qué más podemos decirle al santo? Sino gracias a nombre de ese ejemplo que ha logrado dar a la niñez, a ese ejemplo de bien andar por la vida, a ese ejemplo de honestidad, a ese ejemplo de caballero, a ese ejemplo de gran deportista, a ese ejemplo que necesitan las futuras generaciones para seguirse, porque realmente la carrera del Enmascarado de Plata ha sido envidiable, ha sido llena de logros, llena de glorias, y me imagino que también algunos sinsabores. Pues te diré honradamente, casi sin sabores no he tenido. He tenido siempre satisfacciones y amarguras. Pues dentro del deporte me voy con la felicidad, te vuelvo a repetir, de creo haber en 40 años cumplido con el público. Es mi mayor satisfacción. Y amarguras, no tengo ninguna amargura, honradamente. El santo pensó irse sin quitarse la máscara y nadie logró quitársela. Pero el santo ha pensado algún día mostrarle el rostro a ese público que tanto lo ha querido. No, es más, yo pensaba irme de la lucha libre sin decirle siquiera adiós al público. Quería irme calladamente, pero estoy platicando precisamente en una ocasión con la señora Martita Vallejo y ella fue la que me animó a retirarme, despedirme. Dice, sería esto de un ingrato a no decirle adiós a ese público que lo hizo a usted. Así es que usted tiene la obligación de decirle adiós, despedirse como es correctamente de ese público. Me convenció y honradamente, y también me dio la oportunidad de estar en el, ¿puedo decir el teatro? Sí, porque en el Teatro Blanquita estuve 6 meses como escapista y ahí seguí y ya fue la que me animó para decirle adiós a ese público. Yo quería irme calladamente, pero sí, me convenció. Hay que decirle adiós a ese público, no hay que ser ingrato con él. Ha correspondido en todas mis actuaciones y pues me voy, te vuelvo a repetir, lleno de satisfacciones, no de amarguras. Me voy triste nada más. Pues el santo se va con su tristeza, pero deja mucha alegría en muchos corazones. El santo dice que se va, pero el santo ahí se queda. El santo será un personaje permanente en el deporte nacional. Y aun cuando se despida físicamente, su presencia ahí queda. Gracias, santo. Al contrario, muchas gracias a ti y al público. Muchas gracias. Thank you.
estupendo es el ambiente, amigos, que encontramos en la Plaza de Toros del Toreo este domingo 12 de septiembre de 1982, día memorable para la lucha libre mexicana, puesto que es justamente el día en que dice adiós definitivamente ese extraordinario personaje de la lucha libre que es el enmascarado de plata, el Fabuloso Santo. El público lo recibe verdaderamente con cariño. Mariachi, algarabía, porras, grupo de gente que verdaderamente viene a entregarle su corazón a este personaje inolvidable que es el enmascarado de plata, el Santo. Y ahí está haciendo su aparición también ese estupendo actor de la lucha libre, ese estupendo atleta que ha sido su pareja y fue su pareja durante muchos años, que formaron la famosa pareja atómica Gori Guerrero. La lucha en la que habrá de actuar por última ocasión el Santo será en relevos atómicos. El Santo, Gori Guerrero, la pareja atómica, Huracán Ramírez y Solitario contra Perro Aguayo, Signo, Negro Navarro y Tejano. Ahí están el Santo, Gori Guerrero, Huracán Ramírez y el Solitario. La ovación se desgrana en este toreo de cuatro caminos que está lleno a reventar. Verdaderamente el ambiente es indescriptible. Hacía muchos años que no se veía lo abarrotado en un local para lucha libre como en esta ocasión, para despedir a su ídolo de siempre, a ese Fabuloso Santo, que así en esta tarde de domingo 12 de septiembre de 1982 está culminando una exitosa carrera de 43 años de luchador, de 40 años como el Santo, y que allá en sus juventudes iniciara como villano y después fuera verdaderamente el ídolo popular por su técnica, por su deportivismo, por su entrega absoluta en los cuadriláteros. Están esperando que suba la otra cuarteta opositora, pero desde luego hay muchos homenajes que se están rindiendo por parte de diversas entidades. Nada menos la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, encabezada por el licenciado diputado Guillermo Fregoso Martínez, va a entregarle un diploma muy bonito. Diploma que dice la Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de México, que viene a bien otorgar el proceso de reconocimiento del Santo por sus 40 años de actividad dentro de la lucha libre y por su gran calidad profesional del centro deportivo para la juventud mexicana. Firman el licenciado Guillermo Fregoso Martínez, presidente, el licenciado Sergio Ortiz, tesorero, el licenciado Rodolfo Díaz González Vergara, primer vocal, el segundo vocal, el licenciado Víctor Ortiz, el licenciado Alfredo Vergara, tercer vocal, el doctor Sergio Martínez Jiménez, jefe de los servicios médicos, y el licenciado Juan José Herrera Ornelas, secretario, fechado en Toluca, Estado de México, esta fecha, 12 de septiembre de 1982, entre muchas otras cosas que le están otorgando al Santo. Una bella señorita tiene aquí un trofeo. ¿Quién le otorga este trofeo? La Asociación Nacional de Porras de Lucha Libre otorga otro trofeo. Ramos de flores, mariachis, mucha alegría, compañeros, excompañeros, mucha gente que sube al ring a felicitar, a desearle lo mejor para después de esta lucha en una nueva vida. Lleve ese Fabuloso enmascarado de plata. Ya. Ahí está subiendo ya la otra cuarteta con el Perro Aguayo, Signo, Negro Navarro y Tejano. Porras en las alturas, ambiente de fiesta grande. Carlos Suárez. Carlos. Vamos a tratar de hablar con su administrador. Carlos. Carlos. Vamos a platicar con un momento. Con Carlos Suárez, que es una persona que siempre ha llevado prácticamente en los últimos años los destinos del Santo. Después de esto, ¿qué era el Santo, Carlos? Pues, en primer lugar, descansar los días porque lleva un ajetreo espantoso. Segundo, dedicarse al cine y a presentaciones con un show que tiene. Show que somos parte del Santo Mexicano y un servidor. Muy bien, dime, querido hermano, de tantos años, querido hermano, porque nos sienta así. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ustedes porque están culminando una etapa muy bonita. Bien. Ahí está todavía la ceremonia. Y sobre todo en esta parte que antecede a su última lucha, en donde están muchas personas que quieren justamente
hacer y rendir un homenaje. Ahí está lo que decíamos a ustedes, está pidiendo la presencia de la Comisión de Box y Lucha del Estado de México para entregarle un diploma que, al cual ya le dimos lectura, y sube el licenciado Guillermo Fragoso Martínez a hacer la entrega de este diploma a este extraordinario exponente del deporte mexicano, que es el enmascarado de plata, el fabuloso Santo. Ahí se hace la entrega, y claro, la cuarteta opositora en esta su última lucha está expectante, está esperando respetuosamente ante estos últimos minutos que está viviendo sobre un cuadrilátero ese personaje extraordinario, como es el Santo, recordado por muchas cosas, recordado indiscutiblemente por esas novelas escritas de que tanto se habló de él, que tantas emociones dieron con sus aventuras, las películas que ha hecho, sus presentaciones personales en diversos lugares del país, inclusive fuera de México. Y claro, todo eso ahora se viene a reducir en un sentimiento muy especial para este atleta de tantos años. Ahora el secretario general de luchadores, el señor Casasola, sube también a patentizar su simpatía, su respaldo, su reconocimiento a este extraordinario hombre del deporte mexicano. Ahí está entregándole dos trofeos que representan momentos en la lucha libre. Emocionó particularmente ver que cuando faltaban escasos minutos para que subiera al ring de este fabuloso personaje, el Santo, y al platicar con él, su emoción nos contagió de ver cómo se le llenaban los ojos de agua ante esa emoción. Entregan otro trofeo a Gori Guerrero, y ahí lo muestra el público. Hombres ya con años, ya no tienen, digamos, la estructura física hercúlea que tenían en su época juvenil, pero desde luego la personalidad y el gran recuerdo que su efigie representa es lo que motiva a mucha gente. El señor Héctor Valero subirá ahora para entregar de la Asociación de Porras de Lucha Libre otro trofeo a este extraordinario Santo. Ahí hace entrega físicamente de este trofeo al Santo, y por ahí están los Misioneros de la Muerte, una muy popular porra que está haciendo verdaderamente escándalo, que anima mucho este coso taurino ahora convertido en arena de lucha, que es el toreo de cuatro caminos, lleno a reventar, ya a punto de ser terminado en la parte superior, en la estructura de acero, ese techo que cobijará y guardará a la gente que venga a este coso a ver diferentes espectáculos de las inclemencias del tiempo. Todavía no se termina de cubrir totalmente, pero sí ya vemos que tres cuartas partes están casi cubiertas y está a punto de que concluyan estas obras para sellar las hendiduras entre sectores de este material de aluminio que está cubriendo el torero. Ahí está subiendo también don Francisco Flores, promotor de estas funciones de lucha aquí en el toreo, y entregan un trofeo color plata al enmascarado de plata, juntamente con un fraternal abrazo de este hombre con mucha suerte que ha logrado tener la fortuna de organizar la función de despedida del fabuloso Santo. Ahí entregan el trofeo de plata para el enmascarado de plata, que lo muestra al público, y es reconocido con una sonora ovación. Mucha gente son los que quieren verlo de cerca, tocarlo, saber si es cierto que es de carne y hueso, si no es una leyenda, que de hecho lo es, porque cuántas emociones no ha causado. Y ahora están hablándole al hijo del Santo, que ahí muestra el eterno emblema de su reinado como campeón mundial de lucha libre a este extraordinario enmascarado de plata. Ahí se funden en un cariñoso abrazo padre e hijo, y el público, claro, tiene que indiscutiblemente corroborar esto con sus emociones, con sus manifestaciones de cariño a este estupendo luchador. Ya el público está pidiendo acción, ya el público quiere ver al Santo en acción. Gori Guerrero tranquilo como de costumbre, esperando y viendo, levantando la diestra para saludar a tantos seguidores que tuvo esa
inconmensurable pareja atómica que nos hace recordar a aquel extraordinario maestro de la lucha libre que fuera y que ya es desaparecido desgraciadamente para el deporte mexicano, Carlos López, el Tarzán López. Y vienen recuerdos de Jack O'Brien, el médico asesino que también ya murió, Johnny Lee Jackson, otro de los grandes que ya se fue, aquel estupendo Gory Guerrero que indiscutiblemente hizo muchas, muchas funciones hermosas, también con la presencia del cavernario Galindo, de tantos, Rolando Vera, el murciélago Velázquez, que luego se dedicó a escribir cosas para cine. Ahí están señoritas que suben al encordado a dar el fabuloso abrazo, el cariño, a través del saludo. Bobby Bonales, otro de los grandes, el extraordinario Bobby Bonales de aquella época. El Dientes Hernández, ¿quién no se acuerda del fabuloso Dientes Hernández? Viejos compañeros de Gory Guerrero y del Santo. Alonso Bonales, Dientes Hernández, Jan Zafó, otro de los hombres grandes de Jan Zafó, está subiendo ahora con su barba blanca. Pepe Bendieta, otro de los grandes. Enrique Llanes, nuestro compañero, que está también aquí y que el público le tributa un cariñoso saludo al extraordinario cerrajero Enrique Llanes, que aquí justamente en este cuadrilátero le hicieran un homenaje muy reconocido, porque se lo merece este hombre que llegó a ostentar el título mundial de peso medio, Enrique Llanes. Aquellas figuras grandes de la época, Rita Romero, Raúl Romero, todos ellos en el recuerdo fundidos en un abrazo hacia el profesor, a ese extraordinario santo. Por ahí también vimos al gigante de ébano, a Dorrell Dixon, que también tuvo a ocasiones de enfrentarse al fabuloso santo. La corteta enemiga ya quiere acción, y ustedes saben cómo son estos hombres. En su celo profesional, están recluidos ahí en la esquina contraria, mientras que en la esquina de plata, la cueva del fabuloso santo, hay algarabía. Dientes Hernández, Bobby Bonales, Adolfo Bobby Bonales, todos ahí cerca del extraordinario santo. El público sigue con las porras, hay cámaras de cine, la prensa que está trabajando. Está trabajando, pero de verdad, con ganas, toda la prensa para imprimir en sus placas los momentos históricos de la despedida del extraordinario santo. Adolfo Morales, el viernes van dejando ahora el cuadrilátero después de haber dado un fabuloso abrazo al santo, y la cuarteta enemiga dice, bueno, nosotros nos vamos. Cuando requiera nuestra presencia, estaremos sobre el cuadrilátero para despedir al enmascarado de plata, y se van ante el repudio popular. Abucheos, chiflidos, a la cuarteta odiosa, a la cuarteta de los villanos, formada por el perro aguayo, que lleva su sombrero de charro, está signo negro, navarro y tejano. El señor Carlos Suárez. Carlito Suárez, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar, ahí le se funde también en un fraternal abrazo al santo, y con lo sentimental que es Carlos, las lágrimas aparecen y se le ponen hasta la parte superior de su cabeza, que carece de pelo, pero ahí está este extraordinario elemento, Carlos Suárez, que en su juventud fuera torero, luego luchador, actor de cine y ahora administrador del enmascarado de plata. Ahí está la niñez también abrazando al santo. Posiblemente no lo vieron. Niños que se contagian de la emoción y algunos de ellos lloran. Llevan unos jerseys de fútbol americano, y aquí está el gran amigo Chapó,
para que nos haga favor de platicar con nosotros un poco y que nos diga qué recuerda del santo. Bueno, muy bonito recuerdo realmente. Es un gran compañero, siempre ha sido un gran amigo, aparte de lo que es un gran luchador. Me da mucho gusto que ya quisieron muchos haber llegado como llegó él a esta edad y todavía estar tan activo como lo estaba. Realmente felicito al santo y a todo el público en general. ¿Qué fue lo que le dijo cuando le dio el abrazo? Pues no recuerdo realmente. Muy emocionado, chaval. Pues saludé al amigo, saludé al compañero. Le dio mucho gusto verme arriba del ring y yo poder darle un abrazo. Gracias, qué muy amable. Indiscutiblemente emociones. Y ahí está la abuelita, esa señora ya entrada en años, que es una aficionada, pero de hueso colorado, a este viril deporte que es la lucha libre. Ahí le da un beso, se funde en un abrazo con el santo y esto contagia a todos los miles de espectadores que están haciendo el lleno en esta plaza de toros, el toreo. Regalos, le entregó una cajita que contendrá posiblemente una medalla con algún santo de la devoción de la viejita, con la efigie de alguna virgen, no sabemos, pero nos imaginamos que así es. El señor Bonales está justamente dirigiendo esta ceremonia y hablábamos de los misioneros de la muerte que ahora hacen entrega de una presea, una camiseta que dice por los misioneros de la muerte a este extraordinario santo. Vamos a ver qué es lo que acontece en estos momentos cuando el señor Bonales anuncia que el enmascarado de plata quiere dirigir unas palabras. A todo este público que está reunido aquí, quiero agradecerle lo que han hecho por mí, por ustedes. Llegué a este sitio, a ustedes me debo a todos. Me voy de la lucha libre, sí, es la, mi última lucha que tengo. Me voy con tristeza, no me voy amargado. Me voy con el cariño de ustedes. Yo les dejé toda una vida también. Quiero agradecerles a mis hijos, a mi suegra, a mis cuñadas, a mi esposa, todo lo que han hecho por mí. Muchas gracias. Bien, escucharon ustedes las palabras del enmascarado de plata, de este fabuloso personaje. Y aquí Carlos Suárez tiene la extraordinaria capa del santo, una capa plateada con ribetes azules, y que si habláramos en términos taurinos diríamos que era azul y plata, ¿no es así, Carlos? Exactamente. Y ¿cuántos años hace que tiene esta capa el santo? Esta capa puede tal vez 10 o 12 años. Y lo bonito es que me la acabas de regalar a mí. Hombre, pues mayor todavía la felicidad que debes sentir. Vimos tu emoción, nos contagiaste de ella y te deseamos que la conserves siempre porque es un lindo recuerdo. Yo tengo una capa vieja de San José, de las más viejas que te quiero regalar a ti. Que lo agradezco, Carlos. Pero ya han empezado las hostilidades y el perro Aguayo le está pegando a Solitario aquí cerca de nosotros. También acribillaron a golpes allá el santo en una esquina, en donde está el huracán Ramírez y el Tejano, y aquí nos echan encima a uno de estos hombres que es justamente el huracán Ramírez, y ya empezó la lucha, ya el silbato dio la orden, mientras el perro Aguayo está queriendo desenmascarar y casi está logrando desenmascarar a el solitario, ya le está arrancando la máscara. Se han venido como tromba los villanos, le ha quitado media máscara, ahora un asiento de madera, allá se lo arrojan a otro extraordinario que es el huracán Ramírez, mientras ya allá arriba está Gori Guerrero luchando contra el Tejano, y ahora Gori se desquita, mientras por este lado están queriendo quitar la máscara al santo, pero el signo se encuentra con dos hombres que de verdad le van a hacer pasar un mal rato, que son Huracán Ramírez y el santo, lo tienen convertido en sándwich, y Gori Guerrero imponiéndose al Tejano después de un látigo para aventarlo contra las cuerdas. Llega el solitario hasta con nosotros recargándose después del tremendo golpe que le dieron con un barco de madera.
plena cabeza. Parece ser que lo descalabró, luego va sobre el salto el banco de madera, pero interviene el referee, el salto se agacha, no alcanza a darle Negro Navarro el golpe, y esto se convirtió verdaderamente en una lucha de despedida auténtica. Luego va el banco contra la cabeza de Gori Guerrero y sigue el Tejano tratando de quitarle la máscara al solitario. Ya se la ha descosido en tres cuartas partes. Llega el signo, luego el perro Aguayo. Sigue la destrucción de la máscara del solitario, no la consigue, pero está ahí el santo enfrascado en una lucha tremenda y golpeándole el ojo izquierdo al santo, a este Tejano, dándole fuerte de verdad. Gori Guerrero en el centro, dando en la fijada, derechazos tremendos con la fortaleza que ese extraordinario luchador que Gori Guerrero siempre ha tenido, mientras ya casi le han quitado en su totalidad la máscara al solitario. Es el perro Aguayo el que se ha encarnizado, ya prácticamente le ha quitado la máscara dorada con negro que poseía el solitario, y creemos que sí, lo va a desenmascarar en esta tarde que ha sido y está siendo de grandes emociones la despedida del santo, cuando el santo está ya derribando al Tejano, dándole derechazos, agarrándolo por todos lados con la rodilla, con la derecha, puño cerrado, y por fin le quitan la máscara al perro, el perro Aguayo, al solitario. Se queda el solitario cubriéndose el rostro con ambas manos. Gori Guerrero se va a desquitar con el perro Aguayo y quieren levantar al solitario. Luego llega otra vez el perro Aguayo a dar patadas con el freno de la bota al solitario, y quiere incorporarlo para bajarle las manos y que conozcan el rostro de quién es el solitario. Ahí están tratando de bajarle las manos, la máscara la tiene el perro Aguayo, y así ganan por descalificación el equipo del santo Gori Guerrero, Huracán Ramírez, y el solitario por haberle quitado la máscara, cosa que no estaba realmente, ahora sí vamos a decirlo, prácticamente en el esquí. Por abajo se sigue agarrando Huracán Ramírez y el Negro Navarro. Luego Gori va a desquitarse y a base de derechazos por abajo del ring, se lo lleva de un lado a otro, y mientras arriba en el cuadrilátero, el perro Aguayo patea al santo mientras es detenido por el Tejano. Interviene Huracán Ramírez, se enfrenta ahora al perro Aguayo, y después Huracán agarra al Negro Navarro, y viene otra vez el silbato, lo que indica que ya estamos en la segunda caída. Han desenmascarado al solitario, que no se ha quitado en ningún momento las manos del rostro. El Tejano sigue dando derechazos al Gori Guerrero, que está recargado en la segunda cuerda, pero luego por abajo viene el gancho corto hacia el abdomen del Negro Navarro. Lo dobla, van a bajar el santo por un lado frente a nosotros, ahí en el ring, y se llevan al solitario, lo cubren con una toalla, con una camisa, y huye el solitario desenmascarado. No se le ha visto el rostro, pese a que el perro Aguayo le arrancó esa máscara a este luchador. Ahí está el perro Aguayo con la máscara del solitario. Ahí está. Ahí está el perro Aguayo con la máscara del solitario. Vamos. Avienta la máscara. El Negro Navarro, nosotros queríamos tenerla porque sobre todo mostrársela a todos. Y luego ahí será la sentencia de el perro Aguayo. El santo le dice, ya no sigas, regresa el solitario con otra máscara. No lograron verle el rostro a el solitario. Aquí por frente de nosotros, Gori Guerrero, el santo, el solitario y Huracán Ramírez. Y sobre el cuadrilátero está perro Aguayo, signo Negro Navarro y Tejano. Estamos en plena segunda caída. Le han puesto nueva máscara al solitario, y ahora el perro Aguayo retador se enfrenta a el santo, que se vuelve a subir al encordado, siendo primero el solitario en hacerlo, luego Gori Guerrero, Huracán Ramírez, y se van a guarecer a su esquina, pero por fuera llega el solitario y acribilla a golpes al perro Aguayo, que está recargado por fuera en el poste.
se equivoca el negro Navarro y él mismo le estaba pegando a su compañero. Después Huracán Ramírez echa por los aires al tejado y ahora le va a aplicar una llave de tensión por la espalda, cuando allá abajo, en otra esquina, se están dando el perro aguayo y el solitario verdaderamente encastado, enojado, porque él fue el que le quitó la máscara. Lo jalo de la cabellera, el santo por fuera. Luego el solitario dice, ahora va la mía. Y le hace una llave en donde le tritura materialmente la cara sobre su rodilla. Huracán Ramírez metido con el tejano a base de derechazos en una esquina para sacarlo del ring. Bori Guerrero, el solitario, el santo y Huracán Ramírez ahora contra Perro Aguayo. Y es el solitario el que le muerde la frente al Perro Aguayo, que se duele y lo está sangrando por la parte de la frente del lado izquierdo arriba de la saca derecha. Y luego mientras Huracán Ramírez agarra a Negro Navarro, el santo lo golpea por abajo. Luego la patada de vuelta entera que le da el solitario al Perro Aguayo, que ahora sale del encargado. Y está el solitario poniéndose de acuerdo con el santo cuando están allá acribillando materialmente a base de golpes a Bori Guerrero. Entre el tejano y el Negro Navarro se dobla Bori Guerrero, interviene el Huracán Ramírez, luego lo agarra el Negro Navarro, le quiere sacar y quitar la máscara al Huracán Ramírez. El Huracán Ramírez se defiende como puede, sigue tirando de esa máscara, está sangrando de del rostro el Perro Aguayo allá por fuera del ring, mientras acá sigue el Negro Navarro tratando de arrancar la cámara al Huracán Ramírez, que no puede, lleno de sangre el rostro y el pecho. Y luego viene el solitario entrándose otra vez y golpea fuerte en esa frente herida al Perro Aguayo, que va a refugiarse y ya no puede ver de la hemorragia tremenda que sufre arriba de la cerca derecha. Y viene el derechazo cruzado, vuelve a morder el solitario, pero como de verdad un perro rabioso la frente del Perro Aguayo, que está tinto, bañado en sangre, el rostro con tremenda abierta a la altura de donde está el nacimiento del pelo arriba de la ceja derecha. Y está el público gritando eso. ¡Santo, santo, santo! Bori Guerrero entero en pie de lucha, la cuarteta, ahora la cuarteta atómica, teniendo como base a la pareja atómica del santo y el propio Bori Guerrero. Es tremenda la hemorragia que sufre el Perro Aguayo. El solitario también ya tiene tinta la máscara nueva en sangre, pero de lo que ha estado en contacto con la frente del Perro Aguayo, que cara está pagando esa vida. Quieren arrancarle también la máscara a ese otro personaje extraordinario que es Huracán Ramírez, el Negro Navarro y el tejano en esa labor que no han podido consolidar. También ahí está Signo, los tres, mientras el Perro Aguayo por fuera. Viene de nueva cuenta solitario enfrentarse al Perro Aguayo, que ya tiene la cara desfigurada, a cabezazo limpio, contestación de muy débil del Perro Aguayo, mientras que Bori Guerrero insiste, lo arranca de las cuerdas, lo ve estrellar contra el poste, brinca y cae el Perro Aguayo hasta las primeras filas de ringside. Pasa por el frente de nosotros, vemos de mostrante de la defensa. Y ahora vuelven los tres, el Negro Navarro, el Tejano y Signo, a voltear misericordiamente a Bori Guerrero, que sale y abajo el santo agarra al Perro Aguayo, descaiga al filo de ring y también está parando muy caro con el santo. Ya vete, y sigue la golpiza abajo, y ahora con una silla en la camisa voltean la cabeza del Perro Aguayo, que cae cerca de nosotros. Y abajo también Signo golpea al centro, mientras el Perro se encuentra con un toma y daca, iba con Huracán Ramírez, y están dándole ahora entre el solitario Huracán Ramírez y el santo, fuerte a ese Signo, mientras que allá arriba el Negro Navarro, tejano, están dando fuerte gol de red, ahora el Signo y los tres le daban fuerte gol hasta que lo echan del cuadrilátero. Tejano. La recibe inesperada.
después el tope se recarga en las cuerdas, las patadas voladoras que echan por fuera. En una palomita preciosa hasta por fuera del ring y lo estrella entre las bancas de ringside. Después viene el negro Navarro sobre el Bori Guerrero ya en el cuadrilátero y le está aplicando una llave cuando llega Huracán Ramírez y con patadas voladoras lo echa fuera del ring también el negro Navarro. Y ahí está el perro Aguayo disputándose con Bori Guerrero, le está dando patadas en el pecho. El santo también está pinto en sangre, pero de la sangre del perro Aguayo. Y ahora entre el perro Aguayo y el tejano, le van a dar el tejano, se va la última cuerda, se le va encima y se quita el santo para que las patadas voladoras caigan en el rostro tumefacto de lo que era el perro Aguayo. La espalda del santo es obvio, no tiene caso que se la describa. La espalda del santo está llena de sangre, con la sangre que ha bañado todo el ring y algunos espectadores de primera fila del rostro del perro Aguayo. Ahí le están dando a el santo, lo cubre el signo y después por descalificación aparente, vamos a ver, no simplemente fueron a quitar a esa cuarteta infernal de los villanos que estaban sobre ese santo que está diciendo adiós. Y vaya forma de decir adiós, le han dado hasta con la cubeta. Sin embargo, la gran calidad, la personalidad, la estrategia, la experiencia, el aspecto físico es estupendo. Y el santo sale avante, abajo está el solitario y el ya dolorido y terriblemente golpeado y sangrado perro Aguayo. Vamos a ver, ahí se formó un mare magnum en el otro lado del ring. Está confundido el público con los luchadores y arriba siguen dándole a Bori Guerrero. El santo se incorpora, el perro Aguayo montado sobre la segunda cuerda, mientras que al pie del ring están el negro Navarro y el Bori Guerrero. Cuando los referees levantan la mano de Bori, ya habían levantado la mano del solitario. En las tres caídas que se han llevado, la primera por descalificación y las otras en plena lucha, en un fragor de batalla, pero de verdad a todo vuelo. Está pidiendo un micrófono el perro Aguayo, le suponemos que es el del sonido local, algo quiere iniciar. Y está ahí discutiendo con el señor Bonales y dice que quiere quitarle la máscara al santo. El Aguayo está completamente encrespado. La atención, por favor. Trepando al santo. Perro Aguayo, perro Aguayo, trepa por las máscaras al santo y al solitario. Los dos aceptan aparentemente, por lo menos el primero en aceptar es el solitario. Y quiere enfrentarse primero al enmascarado de plata. Vamos a ver qué pasa. El perro Aguayo quiere bajar del ring. Se le están llevando, una señora le acompaña, se llevan al santo. Mientras se queda por ahí el solitario y el perro Aguayo, que se encrasta en una dura lucha, donde los golpes son, pero de verdad en serio, a base de derechazos al techo, a la quijada, y así se están yendo por la rampa de acceso hasta los vestidores, pero lo quieren traer nuevamente el ring. Y ahí están rodeados por la policía y por el público, y es el perro Aguayo el que está jalando ahora al sanitario, y a base de golpes se lo lleva, lo van a subir de nueva cuenta, y termina también Bori Guerrero, que está enfrascado con el tejano, y ahí entre Negro Navarro, entre Signo y entre perro Aguayo, acosan al sanitario, que vuelve a agarrar por la cabellera al perro Aguayo y le da un topetazo y después sale huyendo el solitario perseguido por el perro Aguayo, pero logra llegar hasta aventar los vestidores y se queda solo el Bori Guerrero con los cuatro villanos que son el perro Aguayo, el Signo, Negro Navarro y Tejano. Ahí están mordiendo en la cabeza a Bori Guerrero y entre los cuatro están haciendo el pobre Bori Guerrero algo que no estaba
planeado, que no estaba pensado tan siquiera, porque se supone que estábamos en la tarde, en la última lucha, en la despedida del santo, que ahora se ha convertido en una lucha de verdad tremenda. Y ahí están los cuatro, el perro Aguayo con el rostro bañado en sangre, enojado el Tejano, Signo y el negro Navarro, que se sube el negro hasta la última cuerda. Y entonces se dirige al público el perro Aguayo, tumefacto del rostro bañado en sangre, adolorido, sangrado y sobre todo con el dolor de la derrota, porque las tres caídas las han ganado la cuarteta atómica con el santo Gori Guerrero, Huracán Ramírez y el solitario. Una lucha de verdad tremenda. Ahora se suben los miembros de la porra de la Misión de la Muerte, que están entregando trofeos al Tejano, a este cuarteto de villanos que ha quedado en el ring, aparte de cargando con la derrota, con esa tremenda herida que lleva el perro Aguayo en la parte superior derecha del rostro, ahí por el nacimiento del cabello. Vaya lucha de despedida para el santo. Se va ganando, pero qué trabajo les ha costado a los cuatro, al santo, a Gori Guerrero, a Huracán Ramírez y al solitario. Ha sido una lucha tremenda, en donde salieron perdiendo los odiosos, en donde se ha ido ganando el que se despedía, el que se fue con el cariño del público, el que se fue con ese adiós. Javier Llanes, ven para acá, Javier. Vamos a platicar un poquito contigo a este gran deportista que es Javier Llanes, hijo de nuestro querido amigo y compañero Enrique. ¿Qué te ha parecido la lucha de despedida del santo? Magnífica, ya que estaba la pareja atómica que tanto y tanto hizo en la lucha libre mexicana, que es Gori Guerrero y el santo. Y para mí fue en verdad recordar esas películas que nos pasaba mi padre. ¡Perro Aguayo! ¡El perro Aguayo! ¡Ratifica tu reto! ¡Su cabellera contra las máscaras! Primero el santo y después el solitario. Es una cosa verdaderamente emocionante. El perro Aguayo está haciendo un reto de máscara contra cabellera, primero contra el santo. Bueno, y si le gana el santo y le quitan la cabellera, ¿qué va perdiendo contra el solitario? Pues ya nada. Ya no hay ningún reto, ya no hay nada de reto porque ya perdió la cabellera el señor. Bueno, aquí se están enfrentando Javier Llanes. Se están enfrentando Javier Llanes. Javier Llanes se está enfrentando, más bien el perro Aguayo es el que vino a golpear a Javier Llanes y lo golpeó misericordiamente cuando lo estábamos entrevistando y son patadas. Ahora Javier le responde, se encasta, le estrelló una silla de ringside en donde estábamos sentados a Javier, le dio una golpiza bárbara diciéndole perro Aguayo que le echara a su padre también. Pero la verdad es que la actitud del perro Aguayo ha sido totalmente negativa. Ha sido verdaderamente reprobable. Golpeado queda Javier Llanes cuando lo estábamos entrevistando. Y creemos que aquí la policía es donde debe intervenir y no permitir este tipo de cosas. Javier Llanes se quiere subir al ring. ¿Y de qué forma de cortarnos la entrevista? Nos cortó la entrevista agrediendo arteramente y salpicándonos inclusive nosotros de sangre, porque le dio verdaderamente una golpiza y misericordia cuando él estaba de espectador, no tenía por qué intervenir. Entonces la comisión de box y lucha debe sancionar al perro Aguayo porque es una actitud antideportiva y en contra de lo que es el espectáculo. Queremos platicar con el presidente de la comisión de box y lucha del Estado de México, licenciado Guillermo Fragoso. Creo que aquí la comisión de box y lucha del Estado de México debe sancionar al perro Aguayo. ¿Qué van a hacer? Independientemente de que somos testigos del acontecimiento. Estábamos nosotros entrevistando a Javier Llanes cuando arteramente vino a golpearlo el perro Aguayo. Y eso la verdad pues no debe ser, porque además Javier formaba parte en ese momento del público asistente a este evento. Así es, va a ser sancionado, no solamente el perro Aguayo, sino el
seguramente que también la empresa va a responder a este tipo de desorden. Muchas gracias, licenciado, por su información. A ver, el jefe de espectáculos del municipio de Naucalpan. Hay una multa de 25 mil pesos para el licenciador. Bien, pues ya lo vieron ustedes, una multa de 25 mil pesos, que yo creo que no solamente debe ir al perro aguayo, sino a los otros también. Ahí está Enrique Llanes queriendo responder también ante la agresión a su hijo, pero Enrique no está en condiciones físicas de responder a esto. Y Javier Llanes se mete al ring, y aquí qué va a pasar, no lo sabemos. Se quita la camiseta Javier Llanes, y ahora sí es al tú por tú, y a ver qué es lo que sucede. Nosotros pedimos instrucciones a la cabina, ¿qué hacemos? Seguimos, bueno, pues seguimos. Se ha subido también Enrique Llanes, Javier Llanes, los dos, padre e hijo, se quieren enfrentar al perro aguayo y al tejano. Los referees se llevan a estos dos ricosos, y ahí se queda Enrique Llanes y Javier Llanes con este reconocimiento popular, que aun cuando Enrique ya no está en condiciones físicas de hacer algo, Javier, su hijo, ha respondido por él. Y la verdad es que se le ha rajado este perro aguayo, que ha salido verdaderamente rabioso. Bien, pues no pudimos concluir la entrevista con Javier, ahorita sería inoportuno, a todas luces querer platicar con él, porque está enardecido ante la agresión artera que le hiciera el perro aguayo. Pero vamos a ver si tenemos la oportunidad de terminar la entrevista. Javier, lamentamos mucho que en plena entrevista te hayan agredido de esa manera, pero respondiste como lo fueras, como un extraordinario luchador. Ese perro aguayo lo tengo que pelar, Adielito, tengo que pelarlo, porque yo estaba ahí en una entrevista, yo nada más venía a la despedida del santo, y se quiere aprovechar de todo, bien. Nada más que reconozca el mejor luchador, que según el perro dice que es él, no es cierto, sino es Enrique Llanes, señor. Él es el mejor. Así es. Bien, pues ustedes escucharon. Ya ahora, después del problema, lo que ha respondido Javier Llanes ante esa, forma artera de atacarlo. Próximo domingo, realmente no era, próximo no era posible aceptar. 19 de septiembre. Para el próximo domingo. Próximo domingo, 19 de septiembre. Día de luchador. Otro sensacional cañonazo. Aquí el toreo de Cuatro Caminos a las 12 del día. 5 luchas super estelares. En la primera, relevos entre mujeres, Marina Rey y la Venus contra Pantera Sureña y Reina Gallego. En la segunda lucha, en relevos, Falcón y Halcón 78 contra Sergio el Hermoso y Bello Greco. En relevos, Escorpio y Aníbal contra Torren Dixon y Tanda. En los relevos, Mano Negra. Fatigada la golondrina que de aquí se va, o si en el viento se hallara extraviada buscando abrigo, no lo encontrará. Junto a mi lecho le pondré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido. Oh, cielo santo, sin poder volar.
toda peregrina.